esta es la nueva pantalla de inicio de Tomb Raider Anniversary, la nueva entrega que nos ha hecho Feral para la plataforma Mac de nuestra heroína recuperadora de objetos preferida, Lara Croft. En esta nueva versión disponemos en la pantalla de inicio de la opción de jugar, la opción de pasear y solucionar un pequeño misterio en la mansión Croft, las opciones, las recompensas, que es el material que o los pequeños extras que ganaremos conforme vayamos avanzando el juego, la posibilidad de trabajar con perfiles. Y vamos a ir a la etiqueta de opciones para ver las diferentes opciones que tenemos. Sonido, donde podremos modificar todos los aspectos del sonido, pantalla, la cámara, los controles, el mando, en el caso de estar utilizando un mando, un pad o un joystick, la calibración, el idioma, el modo de pantalla, los diferentes trucos y la opción de volver. Y ahora vamos a echar un vistazo a la nueva Lara Croft de Tomb Raider Anniversary. Esta es la nueva Lara Croft. La nueva Lara Croft, el personaje que vamos a encontrar en la versión Anniversary para Mac de este juego. Lara, como siempre, mantiene todas sus habilidades, es decir, es capaz de correr, salta, se da la vuelta y salta, anda, en vez de correr. Gana una nueva forma de andar, que es el modo sigiloso. Y además de sus armas habituales, como son las pistolas, dispone de una nueva ayuda, que es el gancho, que le permite lanzar una cadena con un gancho para obtener objetos. Señorita Croft, disculpe el desorden en el vestíbulo, pero en su ausencia ha llegado un envío de antigüedades bastante grande. Habría colocado las cajas en la galería, pero de algún modo la alarma se activó y no se puede acceder desde dentro. Por si eso no fuese suficiente, los trabajadores han cortado el agua en toda la casa para construir la piscina. Las buenas noticias son que he encontrado el diario que perdió y lo he devuelto a su lugar secreto en su cuarto. Atentamente a su servicio, Winston.